Como os contaba la charla, lo hemos hecho como en varias fases. Hubo una primera fase donde lo que hicimos fue el cambio del papel no es nuestro objetivo diario, sino pasa a ser el objetivo diario la generación de contenidos y la publicación rápida, inicialmente en la web y luego móvil, redes sociales. Y ahora estamos como en una segunda fase de digitalización ya completa y transformación digital ya absoluta. Lo que hemos hecho ha sido como replegarnos internamente para a partir de ahí poder dar un paso hacia adelante más fuerte. O sea, lo que hemos hecho, y como os contaba también en la charla, es parte de desarrollo interno, parte de desarrollo aprovechando la sinergia del propio grupo y lograr juntar tecnología, redacción y comercial. Sobre todo, la parte tecnológica y de redacción, trabajando unidos. Utilizamos todo lo que podemos y todo lo que nos encaja en nuestro modelo, ¿no? Utilizamos desde Engine, Apache, PHP, Perl, todo lo que te puedas imaginar. Yo creo que sí, no sé si llamarlo periódico por aquello de la periodicidad, pero desde luego un medio de comunicación y el periodismo tiene muchísimo sentido para organizar la información y presentarla de una manera ordenada, estructurada, organizada al resto de la sociedad. Sobre todo el ver que es una oportunidad nueva, o sea, que es el cambio digital, que es una ventaja y que desde luego para un medio de comunicación y desde luego para el periodismo es el lograr ponerte enfrente de la sociedad y poder contar exactamente lo que quieres. O sea, yo creo que y empresarialmente es muy, muy interesante porque el reto es el futuro.